controle, su controle, su controle, su controle. ¡Ah! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo les va? He venido otra vez desde los confines del celuloide para traerles un poco más de ese cine que tanto les gusta. Ese cine raro. En esta ocasión les he traído un verdadero esperpento cinematográfico. Un film propagandístico de los años 30 norteamericanos. Un film que alerta a los padres republicanos acerca de una droga. La marihuana. O más comúnmente conocida como la droga del drogadicto de Bob Marley. Reefer Madness nos cuenta sobre Billy Harper, un joven estudiante, un verdadero ejemplo, atleta y un gran candidato a conseguir lo que todo norteamericano quiere, el gran sueño americano. Pero Billy se verá tentado por una verdadera orgía de excesos, en donde se toma, se baila y se consume marihuana. Su novia Mary intentará salvarlo, pero será demasiado tarde, porque Billy ya estará de camino al kiosco para comprar gomitas y alfajores Jorgito por kilo. Durante el transcurso de esta pesadilla, también podremos asistir a escenas de violencia, de muerte, de abuso y de un hombre exigiendo a una mujer que toque el piano. Claro, porque esos son los verdaderos efectos de la marihuana. Al final, Billy irá a juicio por el asesinato de su novia Mary. Pero nosotros hasta entonces ya sabíamos que su verdadera novia es la Mary Juana. Pero no todo es color caca en esta fábula, ya que Billy será declarado inocente y de la cual se desprenderá la siguiente moraleja. Si te gusta el paraguayo, aguantate la requisa. Y ya saben, amigos, aléjense de esa droga nociva como lo es la marihuana, que puede llegar a manipularlos de tal forma al punto de llevarlos a inscribirse en un taller de percusión de cajón peruano o hacerlo caer en adicciones más severas como lo son el bizcochuelo exquisita y las pulseras de macramé. Vaya artilugio de la propaganda más conservadora y rancia de los Estados Unidos hemos visto, ¿verdad, amigos? Bueno, ha llegado la hora de irme, pero antes, ¿me recomiendan alguna película, algún lugar rico donde pueda ir a comer algo? Es que hablar tanto de este tema me ha dado hambre. ¡Charlado 5! No, esa no, maldita productora. Bueno, Charlie la fábrica de chocolate. Charlie la fábrica de chocolate será, sí. Charnado. No, Charnado no. Así que amigos, nos veremos la próxima, espero que el celuloide nos traiga más de ese material raro y extraño que tanto nos gusta. Pues yo soy el Dr. Rex, viajero y arqueólogo del celuloide. ¡Allí voy! ¡A Charlie la fábrica de chocolate! ¡Nos vemos! ¡Ahí viene Ramón! ¡La alegría de mi alma!